video de clase unidad 1, taller clasificación y naturaleza de las cuentas. En esta unidad vamos a estudiar la descripción y clasificación de los diferentes documentos contables, como son los recibos de caja, las facturas de venta, las notas débito, las notas crédito, las letras de cambio, los pagarés, tarjetas de Cardex y todos los comprobantes que de una u otra forma se ven involucrados en el área contable de un departamento de una empresa. En esta vamos a determinar la clasificación por órdenes de pedido, por cotizaciones, por órdenes de entrega y los documentos internos y externos que se incluyen en el movimiento contable. Vamos a encontrar dentro de esos documentos internos y externos cuáles afectan directamente nuestra contabilidad y cuáles son soportes contables, porque llegan muchos documentos que son ajenos a la contabilidad y son externos de nuestros clientes, como son las facturas de compra, las remisiones, las notas de entrega y todos los comprobantes diarios que ellos incluyen. Vamos a mirar, estudiaremos el plan único de cuentas. El plan único de cuentas es un manual que nos da las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que forman parte integral del decreto 2649-2650 que reglamenta el estado de la contabilidad en Colombia y cómo debemos adaptarlas a cada tipo de empresa dependiendo de su actividad. En esta combinación de cuentas encontramos cuentas reales, cuentas de balance, cuentas de resultado, cuentas nominales y las cuentas de orden. En las cuentas reales o de balance identificamos las cuentas en el plan único de cuentas, la cuenta 1, la cuenta 2, la cuenta 3. La cuenta 1 son los activos, la cuenta 2 son los pasivos, la cuenta 3 es el patrimonio. En el estado de cuentas nominales o de resultados encontramos la cuenta 4, la cuenta 5, la cuenta 6 y la cuenta 7. La cuenta 4 son los ingresos, la cuenta 5 son los gastos, la cuenta 6 es el costo de ventas, la cuenta 7 es el costo de producción y encontramos aleatoriamente cuentas 8 y cuentas 9, que son las cuentas 8 son las cuentas de orden deudor y las cuentas 9 son cuentas de orden acreedor. Estas dos cuentas son informativas para la empresa, pero no afectan ningún movimiento del balance general de los estados financieros de resultados que vayamos a entregar. De acuerdo al plan único de cuentas, encontramos divisiones en cada uno de los rubros, encontramos clases, hay la clase 1 que es el activo, dentro de esa clase 1 vamos a identificar que se genera con dos códigos, esa clase en el plan único de cuentas la identificamos por los primeros dos códigos, la clase 2, pasivo, patrimonio, ingresos, como acabamos de ver las clases, vamos a identificarlas por grupos. La clase 1 tiene un grupo que se conoce por los dos últimos dígitos de la cuenta y la clase 1 también tiene una subdivisión en tres dígitos que son los que identifican el nombre completo de la cuenta. Dentro del plan único de cuentas no podemos transformar ninguno de esos códigos. Los únicos códigos que se pueden transformar y podemos identificar y acoplar a cada una de las empresas es a partir del código 3. O sea, si contamos la cuenta 1, es la clase que es el activo. La cuenta 11 vendría a ser el disponible, la cuenta 1105 vendría a ser caja y la 110505 que vendría a ser caja general. A partir de ahí podemos identificar nuestras cuentas propias. ¿Qué quiere decir? Que podemos crear una cuenta 1105-0501, caja menor de la compañía, pero no podemos afectar las cuentas grandes. Recordemos que esas son cuentas mayores, son cuentas generales, que en un proceso contable no se puede transformar. El plan único de cuentas en Colombia está establecido para infinidades de comercio. ¿Qué significa esto? Todas las empresas, de acuerdo a su actividad, tienen un registro contable. Hay plan único para comerciantes, hay plan único para el sector financiero, hay plan único para el sector asegurador, todas las compañías de seguro, hay un plan único para el fondo de las cesantías, hay plan único para el fondo de pensiones, hay un plan único para el fondo de reserva del régimen solidario de prima media en Colombia, hay un PUC para la Superintendencia de Valores, hay un PUC para las entes vigilados por DANCOP, hay un PUC para los hospitales, para las cajas de compensación, para las entidades públicas, hay un PUC para el Banco de la República. Todos estos planes únicos de cuenta que están diferenciados de acuerdo a los rubros que se utilizan en cada empresa se han unificado por el nuevo sistema
que son las normas internacionales de formación financiera, que lo vamos a ver más adelante.